¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y hay partida con Patreon. Bien. Sí, tenemos Patreon. ¿Saben lo que significa Patreon, no? Habilidades muy buenas en la partida, van a ver. Pasivas muy buenas. Ok, los Demon. Van acá, Demon. Infernals. Yo voy a usar la catapulta. Investigación finalizada. Go. I'll go catapults. Bien, dice que hay de infernales. No podemos verlo, pero. Bien, hay partida con Patreon, pero no sabemos qué les ha tocado a ellos. También pueden tener muy buenas habilidades. A ver, entonces pues nada, nos vamos a por todo la catapulta. Dice, el ataque causa no fuego en tanto de AOE, 150 AOE por 3 segundos, hace 24 de daño por segundo a los enemigos y a los edificios. 24 de daño por segundo. Ok. Podemos hacer level 4 Stronger Artillery o Call to Arms. Stronger o Call to Arms. O Call to Investigación Arms. finalizada. Ataque Speed y Call to Arms. Call to Arms es este. Que bueno, repara faster, dice. Eso no influye mucho. Bueno, vamos a ir full a la catapulta. Vamos a hacer esa Investigación estrategia. finalizada. Espero que nos vaya bien. ¿Compartió? What? No, se hubiera Investigación elegido finalizada. este. Bueno, voy a ponerle acá. Demon. La Sharp. base de nuestro aliado necesita ayuda. Guión Sharp. Ay, no sé si lo puse. Para poder ver, pues. Ataque speed. Todavía no hay caballero. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Caballero, caballero. Bueno, ahorramos 1500. La cosa es que hay que sacar la catapulta. Investigación Luego finalizada. iremos por la catapulta, supongo. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Epa, el infernal, mira. Bien, ahora vamos a leer qué tiene. Dice, cuando el spawn timer expires, llama 1, 2 o 3 infernales Nuestro aliado necesita ayuda. cada del cielo. Cada uno hace 250 de daño y estunea por 3 segundos en 250 AOE. Tienen tanto HP, menos 4 armadura, ataque intervalo, Investigación Hero finalizada. Attack La y base de Divine nuestro Armor. aliado necesita ayuda. Vale, entonces. Vamos a esperar a que se acabe el tiempo y ver cómo spawnea los infernales. Voy a llamar 1, 2 o 3. Está bueno. Ok. Voy a ir a por las catapultas, de hecho. La base de nuestro aliado necesita ayuda. 13, 12, 11. Con el Limcon creo que va a venir. Tururum. 5, 4, sí. 3, 2, 1, 0. Investigación finalizada. La base de ¿Y nuestro el aliado infernal? necesita ayuda. Ah, aquí. ¡Pam! ¡Pam! Bueno, todavía no tiene mucha armadura, pero. De ahí será tocho. Tampoco tiene daño en área. Pero imagina que sean 3, pues. Más God. Este también ha aumentado. Vamos a esperar 1500. ¿Qué pasivas habrán escogido? No sé, pero. Investigación finalizada. Se ha cogido infernal, está bien. Bueno.
1500. Esperamos. Falta todavía. Tiene más daño, obviamente. 49 segundos. O sea, si es infernal y hace la puertita, ayuda bastante. 1500. Vamos, hacese alguna. Háganse alguna. Tur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 u. Todo suma, todo suma. Ahí está. Mejora finalizada. Nuestro aliado necesita ayuda. Ok. Voy a seguir esperando. Acordémonos que vamos a ir catapultas. ¿Esto qué es? Te da cierto oro, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué pasivas habré escogido? No fue el del daño caos. ¿Hay algo que me aumenta la armadura de todas las unidades? Sí, este de acá. Hay que esperar a 2000. Es un poco más difícil sacar oro. Aunque bueno, pasa como con los mamuts, ¿no? Si tú te enfocas solo en mamuts, luego es de los trolls, luego es más difícil. No, normalmente el que se enfoca solo en mamuts pues pierde, ¿no? Ya me ha pasado con aliados que han perdido así. A ver. ¿Qué poder tendrá? No lo sé. Warlock. Quizás disminuye la armadura. No. No, no, no. No es el Warlock. No tengo la menor idea. La más mínima idea. Código fuente 0. Y él ha hecho una, el daño a distancia. Turururu. Bien, cayó un infernal. Mejora finalizada. Claro, no solamente apoya en su línea. Puede apoyar en una o en varias. 1500, 2000 necesitamos. Bien, ahí. Ellos también tienen catapultas, creo, ¿no? La diferencia es que yo voy a tener el daño por segundo. ¿Y las mejora en algo? O sea, les da ataque speed. Ah, acá está, ataque speed. 20%. Se va a tener un 60%. ¡Hala, Dios! Brutal. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cero. Puede ser interesante que también haga el medio y el llamado a armas para que comiencen a reparar estas los edificios. Este de acá. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Bueno, vamos a actualizar esto. Mejora finalizada. Necesitamos un nivel más. 2500. Vamos a reparar, 15 de maná, no es mucho. ¿Cómo están aquí? Bueno, aquí está Mazo. Ya está en Mago aquí. 2, 2, 1. Los Morlocks pueden hacerle bien el pare al Demon, porque con su spawn rate. La
de cada no sé cuánto. Y el demon que tiene un spawn rate muy bajito. Vamos, ayúdame, porfa. Ah, cayeron dos. Bien. Ha hecho el medio, creo. Sí. Está bien. Estamos con dos magos. Uno de ataque. ¿Cuántos son nuestro ataque? 90, 50, 180. Ellos tienen más ataque de por sí, creo. Bueno. Vamos juntando dinero. ¿Qué estrategia más curiosa? ¿Y cuál da daño a la catapulta? Este, ¿no? Sí. Haríamos este. Comenzaríamos a hacer ese daño. Uno, 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 cero. Está actualizando medio. Aprovechando. Pum, pum. Bien, bien, bien. Buen aguante, Matt Caridón. Vamos a curarlo. Vamos a ayudarle con eso. Uno y uno de armadura. Ah, vamos, falta poquito. Y ya nos ponemos a hacer las básicas. De armadura. Falta 400. ¿Y esto qué me permite? Un, dos priests, un knight. Ah, un soldado más y bueno, la catapulta. Ok, ya está en dos de ataque. Gromash. Gromash. Para que lo sepa. Ya, luego creo que vamos con el ataque, la defensa. Y aumentamos esto y sacamos los que reparan, ¿no? Para bajarnos ahí un mana. Ocho, siete. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Oh! Es roja. Ahora sí vamos haciendo el ataque. Ya tenemos uno, aunque sea. Tenemos bastante. Ok. Vamos a esa catapulta. Yo quise que ayudara. Bueno. Pum, a ver. Bueno, no le afecta a él, obviamente. Acá, 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 acá. Bien, 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 bien. Hagamos este. Bien. Ya tengo uno de ataque ya. Sigamos. Debemos ayudar a nuestros aliados. Investigación finalizada. Menos 109, wow. ¿Él no le afecta el fueguito que está ahí? Bien, 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 bien. Por Grommash nomás está
Está cargando bien. Vale. Ok, llegamos al máximo ahí. ¿Qué hacemos? 1500 para que comiencen a reparar. Creo que sí. Es una difícil decisión porque podríamos sacar otro más de esto. No, sí, hacemos esto y seguimos aumentando el daño y cuando podamos actualizamos el centro. Cero y cero, pues, de armadura. Cero, cero de armadura. Bueno. Pobre malcriado. Creo que está ahorrando para esto, ¿no? Me imagino. Mejora finalizada. Debemos ayudar a nuestros aliados. 1500. Dame los 1500, dame los 1500, no seas malo. La base de nuestro aliado necesita ayuda. ¡Pam! Está bien. Debemos ayudar a nuestros aliados. Está buena, me lleva por delante investigaciones, pero no pasa nada. Vamos tranquilos. La estrategia podría ser llenar de catapultas, obviamente. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Cura tu torre. Bien. Debemos ayudar a nuestros aliados. La base de nuestro aliado necesita. Vamos a hacer esto. Ahí está bien, creo. Ok. 375. Ok, 375. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Nuestra base está siendo Call to Arms, 1000 lucas. Mil cocos, mil cocos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien, ahí. O sea, sin armadura también no somos mucho, ¿no? O sea, tendríamos que subirle. El oro también vendría bien. Pero para ahorrarnos maná, el Call to Arms sería bueno. 800. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Vamos aumentando el daño ahí. Cuatro y acá 500. Hasta que pierde, hasta que pierde. Tontara. 6, 3. Moving Speed lo mejoró. Creo que sí, ya toca hacer su Call to Arms. Toca hacer Call to Arms y armadura también. ¿Cómo estamos acá en ataque? Vamos a llegar a 5. El problema es que el, ¿cómo se llama? El de la chita nos está bajando el ataque. La base de nuestro aliado Así que necesita ayuda. Debemos ayudar a nuestros vamos haciendo armadura. Vamos haciendo armadura porque en lo que ellos tienen más ataque no vamos a durar nada. Sí.
5 armadura tienen. Call to arms. Vamos bien. Y no tienen nada con qué bajar armadura. Podríamos hacer esto. Y hacemos este. Menos 2, ya me está bajando la armadura. Ok. La cosa es tener más ataque speed. La cosa es tener un montón de catapultas y ataque speed. El problema es el dinero. Porque sacas como estrategia, ¿no? Para hacerme un contra. Y bueno, pues no podemos hacer todo lo que queremos. 360. Pero bueno, ya vimos que nos quiere bajar la armadura, así que vamos subiéndole. Y a la par también hacemos esto que le va a subir más. Debemos ayudar a nuestros aliados. 6. 6, 6. El de acá debe salir con 8. Ah, no, porque decía organic. Bien. Eso, reparen. ¿Qué? ¿Stomp? Investigación finalizada. Investigación finalizada. Oh, está loco. ¿Cómo va a usar tanto Stomp? Paniquet. ¿Tú también? Oh, hermano. Ya la veo, GG ya. ¿Cómo usaré tanto Stomp? Bueno. ¿Pero qué has hecho? 2, 2, 1, 3. ¿Y de acá? Pucha mano, te están comiendo. 4-4. Quiere aumentar esto para que salgan 3 infernales. O sea, trato de entenderle. Está que disminuye el tiempo con el que aparecen. Bien, bien, bien. Espero que sea el último, sí. Iba a querer aumentar esto a 2500. Bueno. Acá también nosotros estamos mal, ¿eh? Nos están pusiendo feo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué fue, mano? Ay, no más, tranqui. 6. Tururururu. 4% de chance. Este. Que les voy a remover la sed de sangre que van a tener. Y aquí. Investigación finalizada. La base de nuestro aliado necesita investigación ayuda. finalizada. Pucha, no puede perder su héroe, hermano. Es lo mejor que tiene. No. Para defenderse. Guay. Mano, escúchame, si no te pones a la par por la estrategia que tengas igual, a la hora de la hora igual te van a... Dieciocho.
Puta madre, me hace gastarme mi oro. 630. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Ah, creo que había una pasiva de eso. Creo que eso se eligió. Ok, now. Weapons. And buildings. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Pucha, pero qué cólera, hombre. Ya, con eso va a aguantar algo, aunque sea. Aquí vamos 5. Aquí vamos bien. Aumentamos este daño. Cero ataque seguro, uno. Sí, ponte a la par, mano. Tiene pan infernal, ¿no? Bien, bien. Hemos estado todos apoyando ahí. Bueno, tiene Fernández. ¿Qué le da? Construction Strength, Quaker Flames. Quaker Flames, Struck Strange, una vaina así. Este. No tengo nada de Mansory. Vamos a hacer un nivel. Cúramelo. La base de nuestro aliado necesita ayuda. 0-6. Vale, estamos haciendo la magia. Luego el siguiente nivel es un Blizzard, creo. No estoy seguro. O ataque speed. Hay 900. Bueno, acá lo que yo voy a necesitar es investigación finalizada. Vamos a aumentar aquí el nivel de este. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Investigación finalizada. Tenemos más armadura. Estamos bien ahí. Okay. Vamos a hacer esto. ¿Cómo están acá? Uf, mazo. 135. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Sacar más infernales? Porque el weón tiene un culo de oro. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Debemos ayudar a nuestros aliados. A ver, es que tenemos mago, como no tenemos nada. ¿Quieres que te maten? Que se mantengan ahí, 180. Bien, vamos bien, vamos bien ahí.
Wow, miren, hay tres infernales, huevón. What the fuck so fast? Bueno. Ah, su ataque. Claro, pues está analizando si tienes estómago o no. ¿Ya hice el fueguito? Ah, no. Bueno, vamos a hacer acá este de 1000. Y guardamos oro, me imagino. No tiene Mansory, el imbécil, huevón. Está haciendo recién, sí. Bueno, acá vamos a ver. Okay. La base We de wait. nuestro aliado necesita ayuda. Debemos. Investigación finalizada. Atención. La base de nuestro aliado necesita ayuda. Investigación finalizada. Pareciera suficiente. Mientras no haga stomp, todo bien. Puta madre, ya se veía venir, weón. ¿Se fue? Se fue, weón. Bueno, gente, espero que les haya gustado la partida. Ya es un GG, no tiene sentido seguirla. La verdad que el azul, o sea, a ver, si te cojo los infernales está bien, pero poco a poco, no vas a intentar spawnear los tres de golpe. Es tu pasiva, está bien. Es como que, por ejemplo, ya acá yo fui por la catapulta, pero yo fui por la catapulta, solo una, y ya progresivamente y me voy poniendo a la par, si no, imagínate. Si no, imagínate. Pudo haber llegado a ser una buena partida. Pero bueno, nunca lo sabremos. Vamos a usar Stomp. Uy, mano, perdí oro ahí. Y creo que se fueron también, ¿no? Sí, el naranja también se fue. Voy a poner acá. Jeje. Siempre será un misterio para mí qué estrategia quiso hacer. Bueno, no, me quedó claro. Ir a por muerte a los infernales, pero parece que no resulta, pues. Si no resulta, ¿para qué lo haces?
Se sintió atacado, creo. Uno, cero. Ya fue. Ya fue, pero lo dejo aquí para que vean a las catapultas. Rómpanme todo, ya fue. Se lo comen, pa. F, gente. Mátenlo, mátenlo. Mátenlo, mátenlo. En estos momentos son los que me pregunto por qué en la sala de espera me cambié para el lado derecho. ¿Por qué? ¿Qué motivo? ¿Qué razón había? No había ninguna. Ahorita podría estar feliz del otro lado del equipo. En fin, gente, espero que les haya gustado la partida. Espero que hayan podido ver los poderes con Patreon, las pasivas. Son chéveres. Me gustó el de la catapulta. Me hubiera gustado llegar a late con eso. Siento que nos hubiera dado la victoria, al menos por nuestra línea. Y los infernales también estaban buenos. El problema es que se fue todo por el infernal y descuidó las mejoras, la armadura, todo eso. Y por eso fue que perdimos. Pero en fin, gente, espero que les haya gustado. Recuerden que me pueden seguir en YouTube como JellyTank, en Twitch como JellyTank-bajo, en Facebook como JellyTank y en TikTok como JellyTank. Entonces, nada, eso ha sido todo y nos vemos en la próxima.